El tabaco es la droga de inicio para transitar al consumo de sustancias ilegales, aunque en los últimos años la cultura social de jóvenes de secundaria y bachillerato está emigrando al consumo de vapers como droga de inicio, informó el director del Centro de Integración Juvenil de Colima, Óscar Mireles Pérez. El usuario que consume tabaco tiene una probabilidad mayor que aquel que no lo consume de iniciar consumiendo marihuana. Otros factores intervienen de manera definitiva. El usuario de marihuana tiene amigos que consumen, tienen una base social comunitaria que consume. Además, se caracterizan por tener ausencia de figuras de autoridad y, por consecuencia, falta de comunicación con las mismas y el acceso a tecnologías sin restricción. En este momento, la base social comunitaria que está consumiendo marihuana está utilizando y consumiendo mucha música y estilo de vida y performance de los narcocorridos o de la vida buchona o de los usuarios de marihuana. También existen los usuarios recreativos que no consumen música o estilos de vida asociados a grupos delincuenciales, pero que la nula supervisión y opinión en contra del consumo de tabaco, alcohol y marihuana por parte de los padres o tutores los lleva a consecuencias lamentables en el corto o largo plazo. Se minimiza el efecto y las consecuencias que va a tener el consumo tanto de tabaco como de alcohol como de marihuana por una situación de te doy libertad porque yo, padre, también quiero libertad. Karina Solano, Mega Noticias.